Este curso nació como la necesidad de los chicos de segundo año de telecomunicaciones que por ahí veían demasiado lejano por ahí las materias aplicadas de la carrera, digamos. Estaban demasiado con física, cálculo, que por ahí son las ciencias básicas, pero les faltaba ver lo que sería la aplicación de todo lo que están aprendiendo, de la base que están aprendiendo ahora, digamos. En sí es una motivación para que sepan además de cuáles son las orientaciones de la carrera y que de paso vayan viendo qué parte les va gustando de las tres orientaciones, ya sea sistemas embebidos, redes de comunicaciones o redes de datos. No solamente, como te digo, tiene el fin de orientar, sino también, como te decía, de motivar por ahí algún chico que está medio trabado o algo, porque sienta de que existe más adelante la aplicación de todo lo que por lo que se inscribió a la carrera, digamos. Justamente, ¿cómo se van a organizar los encuentros? Van a consistir en cuatro encuentros, en los cuales el primero, que va a estar a cargo del alumno ayudante de segunda del laboratorio de redes, que va a ser sistemas embebidos, una segunda clase que va a ser con el otro ayudante de redes, que es Héctor Buri, que va a ser referido a redes. El tercer encuentro va a ser de referido a redes de comunicaciones, que lo vamos a hacer en conjunto con Héctor y yo. Y por último, el profesor Martín Escobar va a dar una clase integral que va a ser Internet de las Cosas, en la cual se van a aplicar los conceptos referidos a las tres orientaciones de la carrera. ¿Tendrá una parte teórica y una parte práctica cada encuentro? Sí, la parte teórica va a ser muy escueta. La idea es que lo que sería metan mano a los chicos para que realmente conozcan los instrumentos y los elementos con los que van a trabajar el día de mañana. Lo teórico sería muy introductorio para que sepan de qué están haciendo, pero no adelantando contenido de las materias que tienen que hacer más adelante.